¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo más en Facebook? ¿Cómo más en Facebook? ¿Cómo en Facebook? Y hasta acá en TikTok. Pero por ahí, no irrita el ambiente y que no está haciendo tanto calor, ¿no? De todos modos, ayer que estaba así, se trabó. Bueno, todo como hacer pruebas. Ahora sí que si ni no falla, pues me mueve al tiempo. Si falla, pues tú muévele al tiempo, muévele un poquito para acá. Voy a tener que conseguir un ventilador. Sí, un ventilador. ¿Cuánto te costó? ¿2500 qué? Son 1600. Cachito. Me nota que me anda vendiendo una pila que le he comprado un carro. Sí. Pero como ya lo vendió. Se la quité, Dijo, ahorita por salir un cliente. Le dijeron, ¿cuándo que por ello qué? Ya que están ahí haciéndole al vivo. Dijo, no, pues me costó 3000 baros, lo que tú me quieres dar está bien. No seas hablador, ahí está la... No seas hablador, güey. Sí, ahí está ahí es más, ahí está la factura todavía. ¿Qué ocupáis? Ahí que alguien me guíe ahí arriba. ¿En serio? Pues bueno, no. Que alguien me guíe. 3000, güey, si que me den 2000. 400, ahí 2500. Ya le bajé 500, pues nada. Ese no es negocio, ¿no? No, pues te digo. No es negocio. Necesitamos solamente un chavillo. Un chavillo necesitado. Sí, pues que no sé ni cómo. Ahí más o menos ahí nos andamos. Charlie Flores dice, saludines. Saludos. Mira, cuéntalo un poquito. No, esa no es una ganga, Francisquillo. No, la ganga es ofrecer. No. Sí. No. Sí. No, ¿cómo la ganga es ofrecer, tarugo? Por ejemplo, tú dices, que yo te doy tanto. No, es que pues yo te doy tanto, órale, está bien. No, eso no es ofrecer. Eso es un regateo. Sí. Bueno, sí, pero sí. Ya sería una ganga porque tú le vas a ofrecer menos. Y no le ofrezcas nada, pues sí, pues todo como eso. Pues. No, eso no es. Mejor robas el aire. Es un robo y. Pues sí, va a decir Francisquillo, ¿cómo lo diga? No. La ganga es que el tipo llegue y diga: quiero. ¿Un baro por ella? Sí, quiero 800 baros por la de esta. Ey. Porque ahorita necesito feria y la ando vendiendo. Ey. Entonces ahí sí es una ganga, ¿no? Pues sí. Sí, así sí. Emero. Dice Daniel Mejía: acépteme la solicitud, estoy en el mundo de los motores. No he visto, pero ¿cuál solicitud de qué? ¿Solicitud en dónde? ¿Solicitud en dónde? Sí, Facebook, TikTok, Instagram, solicitud para subir al en vivo. ¿Solicitud de qué? Sí. A ver si nos puede decir que, o solicitud para teléfono privado. Si es solicitud del en vivo. Pero de trabajo. A lo mejor no te la podemos aceptar porque hemos tenido problemas con el celular y de repente se nos corta la señal por el calentamiento que ha habido en estos días. Calentamiento global. Dice Jeshua. ¿Cómo en cuánto anda un motor completo para un Corsa 1.8? Un motor completo, pero ¿Un motor completo? Estamos hablando de un motor no completo, o sea,
Un 3/4, ¿no? Bueno, pero es que él lo toma como completo. Pero la pregunta sería, ¿motor de yonke? Sí, era lo que yo quería. ¿Motor nuevo? ¿Motor reconstruido? A ver si nos puede decir de qué tipo de motor quiere. Sí, si quieres uno nuevo, pues... Sabrán de casualidad, dice Jeshua. Depende, a ver, si es de yonke, si es nuevo, si es de cuáles. Sí, sí. Daniel Mejía dice, aquí en el TikTok para entrar al live. Ah, es que te digo, tenemos problemas con la señal. De repente se calienta el celular y se corta, nos ha estado cortando en estos días. Y luego pone unas carillas así llorando. Nos ha estado cortando las transmisiones. Por eso no hemos estado ya muy, muy seguido ahorita a estas horas. Jeshua dice, ¿nuevo o reconstruido? Un motor nuevo para un Corsa 1.8 ha de oscilar como en unos 40 baros, ¿no? Un motor nuevo. Pero ahí también, ahí se aplica lo que decías de 3/4 de motor, ¿verdad? Bueno, ahí es 3/4. Ahí no, es 3/4. No vas a tener todo el motorzote, todo nuevo, todo alternador, admisión, bandas, admisiones, no. Escapes, no. Solo es puro block, cárter. Cabeza, cárter. Tapa de punterías, eso sí traen. Tapa de punterías. Y no más, ¿sí? Todo lo que traen. Sí, el nuevo es todo lo que trae. Sí, no vas a tener bomba de agua, no vas a traer todo lo de admisión, escape, tubería, todo eso no va a traer. Yo he visto aquí en el Mercado Libre que ahí vienen motores, ¿verdad? Sí. Pero no sé yo qué tan confiables puedan ser esos motores. Y también hay que andar como en unos 40... Entre 40 y 50 mil pesos ha de andar un motor, pero pues imagínate ya 40 y 50 mil pesos. Pues ya mejor, dices tú, mejor le pongo otros 20, 30 y me compro otro carro. Oh, y compras dos carritos de 20. No. Dos carritos eléctricos de 20. Nada, bueno, los eléctricos sí. No, el eléctrico chino de 20 está en 20. No, cierto. Va, ya lo subieron. Ah, échale en Facebook, dice que ¿qué? Que te van en 20, están casi en 50 baros, ya con todo lo que tienes que pagar. No, pero ahí es pagando la importación y pagando... Todo, pues, todo, no te lo puedes traer nomás con 20 mil. No, apenas llegó, ya me están cobrando impuestos. Pues sí. Tani lo tengo, ya me están cobrando, ¿no? Dice Yeshua. Es que me dijeron que hay que cambiarle lo siguiente a mi auto. A ver. Yo, no, pero ya no dice más. Daniel Mejía, el motor de Tornado está como en 15 acá en Tecamac. Ojo. Tecamac, tarugo. ¿Cuál Tecomán? Tecomán es Jalisco, ¿no? ¿Qué es Tecomán? ¿Puebla o qué es Tecomán? Estos chavos están muy mal en... El motor de Tornado, el motor de Tornado está en 15, pero ha de ser un usado, ¿no? En 15. Y nosotros estamos diciendo, nuestro amigo quiere un reconstruido. Quiere uno nuevo, quiere uno batallar. Nuevo, pero uno nuevo se anda como en unos 40 baros. Daniel Mejía dice, vénganse para acá, se los damos garantizados, dice Daniel Mejía. Pero son usados. Ah, pues Daniel Mejía es nuestro amigo que dice que está... El que quiere estar en el live. Sí, deja nada más, arreglamos eso. Porque ahorita todavía estamos en prueba. Estamos todavía probando. Se lo damos garantizados. Entonces nuestro amigo, según lo que deduzco, ha de tener yonke, ¿no? ¿También? ¿Yonke o vende? Vende motores. Almon dice, ¿qué tan buenos salen los repuestos Duralaz? Como todos hay buenos y como todos hay malos, o sea, también nosotros hemos puesto varios amortiguadores de Duralaz y todavía siguen trabajando, todavía ya llevan varios años que están jalando, igual prensas, no nos han fallado. Y las que nos fallan de repente, en ese mismo ratito las vamos y las llevamos a que nos cambien, porque sí nos han salido amortiguadores chorreados, que luego nada más abriéndolos de la caja se ve que tiraron todo el aceite. Es que dice Yeshua que... A su motor le tiene que meter anillos, pistones, bielas, metales de biela, bancada, árbol de levas, válvulas de admisión y escape. Ay. O sea, si como quien dice, tiene que repararlo. Ay, y por eso lo quiere. Entonces por eso él quiere cambiarlo. Ay. Pero pues si tiene presupuesto para un motor nuevo o reconstruido, pues puede reparar ese. Ya reparado queda bien, ¿no?
Es que si pone un, bueno, como es que como decimos, si pones un motor usado completo, sí te puede salir más barato y en tiempo también va a ser más rápido. Nuestro amigo Daniel Mejía dice que vende motores y transmisiones. Ay, pero pues, si se requiere. Si nos puede decir él dónde se encuentra, en qué localidad se encuentra. Sí, para que tengan ahí la referencia. Yeshua dice, pero ahorita no, en las tres veces no ha sufrido sobrecalentamiento ni nada. Es la junta que se pica. No, de ahí te regresa. Pedro Osvaldo dice, ¿de dónde es mi amigo? Nosotros somos de Gómez Palacio, Durango. Daniel Mejía dice, le dice a Joshua, mejor cómprate un motor usado. No, pues sí, pero pues es buena opción un motor usado porque pues no metes tanto dinero. Y es más rápido. Pero, pero también es buena opción repararlo. ¿Qué sale mejor, conversión a estándar o transmisión automática nueva? Ay, caray, pues transmisión automática nueva, pues queda como nuevo, ¿no? ¿O conversión estándar? Conversión estándar. Pero pues es que después el estándar no te va a dar borlotes. El automático de todos modos es más delicado y en algún momento te va a fallar o... Pero una nueva automática no creo que haya mucho problema. Pero también depende cómo la cuidas, ¿no? Si se calienta mucho, si no la cuidas o algo, ahí te va a quedar ya la caja. Dice Daniel Mejía, estamos ubicados en Tecamac, Ojo de Agua, en el Estado de México. Ahí es donde se encuentra él, en el Estado de México. Muy bonito para el Estado de México. Pero ahorita está haciendo mucho calor. Jeshua dice, y también me dijeron que hay que encamisarlo, pero no sé qué salga mejor. Pues para mí, a mi humilde punto de vista, sale mejor repararlo. Bueno, sale mejor uno nuevo. Pero sale más caro, ¿verdad? Repararlo, pues queda bien, queda como nuevo. Queda como nuevo. Y si no hay muchote presupuesto, pues entonces es un usado. Y de todo modo nuevo, pues ya sabes lo que traes y vas a traer mueble para muchos años. Dependiendo del presupuesto, si tiene 40, 40 y tantos mil pesos y le sobran. Oh, le sobran, Pues, sí. Oh, así, ponelo. Y le sobran, que se lo compre nuevo. Si tiene unos 20 y tantos mil pesos, que lo repare. Y si tiene algunos 15 mil pesos o menos, pues que se compre un usado, ¿no? Pues sí. Ahí va diciendo cada uno el costo y el riesgo. Yeshua dice, si lo reparo tendré motor para tiempo, obvio, con debido mantenimiento. Sí. Pues sí, es lo bueno de repararlo, que le va a durar mucho. Y luego nos dice Daniel Mejía, le dice a Yeshua, sí hermano, pero si compras un usado te darán garantía. Pues sí, pero también hay que ver eso, ¿cuánto tiempo le van a dar de garantía por un usado? ¿Qué te gusta que le den a lo mucho, un mes? Un mes, dos meses. Hay muchos de los yonkes, porque pues nos ha pasado, que nomás dan 15 días. Hey. Entonces en los 15 días tienes que ponerlo, tienes que probarlo. Y así después de los 15 días ya echó humo, ya sonó, ya se perdió la garantía. Ese es lo malo, ¿no? Y luego de todos modos en el yonke pues no vas a saber cómo viene el motor. No sabes por dentro cómo está, si trae desgaste, qué tanto desgaste trae, todo eso no lo vas a ver. Pero o sea, es lo que dice también nuestro amigo Daniel Mejía. Y él, bueno, pues él se dedica, porque es su jale. Es su negocio. Es su jale vender motores usados. Pero sí hay motores usados buenos. O sea, eso también que ni qué, sí hay buenos. También es verdad eso. Daniel dice, ¿qué opinas de los Prius? ¿Qué opinas de los Prius, Francisquillo? ¿No qué? No opino nada. Ah, sí, Francisquillo no opina nada de los Prius. Un Priu, pues es un Priu, cuatro ruedas, un volante, una transmisión, no, trae dos transmisiones. No, pero los Prius aquí, pues no, creo no hay ni un Priu por aquí, ¿no? La primera vez que yo oigo la marca es Prius. Tengo un Sentra 2008 y tira gasolina,
en la parte de atrás. ¿Qué puede ser? Es una manguera, tanque dañado, un sello. La tapa de la bomba. Tapa de la bomba, algo así. Yoesha le dice a Daniel Mejía, ¿vendes la cabeza del motor y cigüeñal para el Corsa 1.8? O sea, ya están haciendo negocio ya, aquí ya, estos, ya. Una vez, ahí. Lo que se vaya a hacer, de una vez, a ver, ¿cuánto pides? ¿Cómo lo mandas y todo eso? A ver, luego, ¿no? ¿Verdad? Ah, dice Jeshua. Cuando se pica la junta de la cabeza y no se sobrecalienta, ¿a qué se debe? Cuando se pica la cabeza pero no se sobrecalentó, pues sí. La corrosión. A corrosión. Y de todos modos, pues el calentamiento normal que tiene va desgastando también las paredes, va desgastando también todo el material. Pues que, o que la cabeza ya esté muy... muy dañada. Muy dañada, ¿no? Yo le voy más a corrosión, casi siempre más por corrosión, ¿no? Es que como que él ha tenido muchos problemas con su carrito de eso de la cabeza, ¿eh? Ahí. Según lo que se... da a entender. Se da a entender aquí. Muñoz Quiñones, ¿qué opinan del Civic 2001? Honda Civic. Sale muy bueno el Honda Civic. Los Honda son buenos. Beto Vargas dice, noté el olor cuando trae más de medio tanque, ¿será más el tanque? Tanque, sí, pues, tanque o la liga del, ¿cómo se llama? Del sello. Del sello, el sello de la tapa de la bomba de gasolina puede ser la mala. Marc Hernández dice, oye bro, al carro de mi hermano le echaron azúcar en el motor, ¿tiene solución? Depende qué tanto se... Le metió el azúcar, ¿no? Ey. Bueno, le echaron azúcar al motor, o sea, a la tapa, al aceite, a la gasolina. Digo que a lo mejor al aceite, al tapón del aceite. Porque bueno, mucha del azúcar la debió haber atrapado el filtro. Pero tomo si llega a tapar alguna vena, Sí, sí. No, pues los primeros auxilios es tirarle el aceite, cambiarle filtro, cambiarle aceite... trabajarlo y volvérselo a cambiar unas 2-3 veces para que limpie. Porque también con el calor el azúcar va haciendo costra. Se hace piedra. Se funde ahí. ¿Qué harías tú si le echan azúcar al motor? No, ya creo que... Ya valió. Va a decir Francisquillo, le echo un café. Pues sí, le echo un café con 2 de azúcar. No, ya lo que ya tiene. Lo que hay que ver es cuántos cubos de azúcar le echaron ahí al motor. Si le echaron 2 de azúcar o le echaron menos. No, es que... Yo sí había oído esa... Para descomponerlos, ¿verdad? Para descomponerlos. Pero yo había oído en la gasolina. Sí. Le echaban azúcar en la gasolina, no en el motor. Porque pues está más canijo para que alguien te vaya a hacer una maldad. Tiene que abrirlo y lo abra y le eche el motor. Y en el allá atrás pues era un poquito más fácil, ¿eh? Que le echaban, desechaban así, o muchos hasta tierra, arena, al tanque. Ah, pero pues ya si estamos en eso, no es mejor echarle agua que tierra. No, porque... hace más desgaste el azúcar, ¿no? No, o sea, yo estaba hablando no, de... No, pero el azúcar no hace desgaste, el azúcar. ¿Qué hace no. El azúcar? La azúcar hace una... como una piedra, una goma, el azúcar. No, pero también los cristalitos rayan. Si pasan, te puedes rayar. Pero tiene el sedazo. No, por eso es lo que hacemos. Lo que hace el azúcar es que tapa. Porque no vamos lejos. Igual que a la sal. ¿Por qué le ponen sus granitos de arroz? Pues sí, pues para que no se... Con la humedad, ¿cómo se hace? Con la humedad se hace piedra. Y así se hace el azúcar en el tanque. Entonces, es lo que hace que tapa. No desgasta, no raya. El azúcar no desgasta, no raya, pero sí hace un tapón. Yo digo que sí pasa un... Que sí llega a pasarte y sí se llega a rayar. Fíjate, porque dice... Según yo, Luz... Al carro de mi hermano le echaron azúcar en el motor, ¿tiene solución? Y luego dice Joshua en el otro tema.
pero siempre lo traigo con anticongelante y nunca se me ha calentado ni nada. Ese es el carro, el del que quiere cambiarle el motor. El de la cabeza. Y luego dice Beto Vargas, muchas gracias, carnales, soy su fan. Y luego dice Mark Hernández, que es el del azúcar. Dice, Mark Hernández dice, se desvieló el carro. Sí. Se le echaron el azúcar y se tapó la vena. Bueno, pues que ahí. Se tapó la vena, se tapó el sedazo o llegó a tapar una vena. Y por eso es que ya no lubricó y se desvieló. Bueno, pero es que vuelvo hay que hacer la autopsia, a lo mejor rayó ahí los metales. Sí, se desvieló, ¿tiene solución? Pues sí, hay que abrirlo, hay que ver los desgastes y repararlo, a lo mucho pues repararlo y vuelve a jalar. De que tiene solución, pues sí tiene solución. Todo en esta vida tiene solución. Axel dice, ¿amortiguador o diferencial? Pregunta. No sé si se refiere a lo que está haciendo el bus. Se me hace que pues a esto, porque no hemos tocado tema de diferencial. Pero por ahí arribita debe decir amortiguador, Fiesta 2011 amortiguador. Dice Mark Hernández, que es el del azúcar. Sí. Dice, ¿y es más pedo? O sea, pregunta. ¿Es más pedo? O sea, ¿porque dañó muchas cosas o cómo? Pues es que ahí de entrada hay que desarmar y destapar lo que pudo haberse tapado. Sí, pues sí. Que si estamos hablando de una desvielada, lo máximo que puede hacer ahí en su carro, en su motor, es repararlo. Es lo máximo que puede hacer. A lo mejor y nada más amarró ahí una biela y se va a ahorrar algo. Hasta no desbaratar, pero lo máximo que... Entonces, azúcar adentro del motor ahí en el... Azúcar en el aceite. En el aceite, se lo tuvieron que haber echado en el tapón del aceite. No se lo pudieron haber echado por fuera, pues. así para arriba. Sí, espolvoreado. Pues, no, la gasolina, pues, sí, y ya no falta que diga Francisquillo, ¿azúcar glaso o azúcar morena? Hay que ver si fue pues, azúcar glaso o azúcar morena. Pues no, pues. Fue una esplenda, ya una esplenda. Pues sí, pues, es para ese de diabéticos y... A lo mejor si lo hubieran echado de la espleta, a lo mejor no le hacía tanto daño al motor. No, no, pues ya se amarró el carijo motor, ya se fregó y... Ah, ese Francisco la riega. No, no estamos tocando el tema de la gasolina. El azúcar en la gasolina. No, no, es que yo dije que a mí me había tocado eso de... Escuchar que lo habían echado en el tanque. Porque en el tanque sí, a mí sí me ha tocado que gasolina. O sea, gasolina porque tienen que echar, ¿verdad? Bueno, diésel, me ha tocado que le haya echado diésel. Ah, diésel, eso sí. Es más común que les echen diésel al tanque. Pero es por equivocación, no por mal hora, ¿no? Sí, equivocación. Sí, pero tierra sí, a mí me ha tocado. Es más, hasta piedras en el tanque también. Y más los chavalillos que le echen así cosas ahí. Dice Beto Vargas, ¿es verdad que los Stratus salen malos? Son delicados. La suspensión, ¿no? Pues fíjate que a mí no se me hace muy latosa la suspensión del Stratus, se me hace más latosa la suspensión del Jetta que la del Stratus. Y las manijas. Y las manijas del Jetta, sí. Sí, es así. Pero el Stratus no se me hace que sea tan malo. Porque todos son somagientos de la suspensión. Tienen mala fama, pero pues no, como que... Muy malo y no. Le vamos al Jetta. Pues el Jetta por la suspensión. Porque el motor del Jetta, pues sí es. Sale buenadillo. César Aguirre dice: mi camioneta tiene dirección dura, pero. Ya no dice nada. Turki Fraire dice: buenas tardes, amigos mecánicos. Buenas, buenas. Saludando. Saludaxos. Dice Turki Fraire, creo que se calienta el carro mucho cuando ando en carretera larga. O sea que cuando lo corté además. Cuando dura mucho tiempo trabajando, pues hay que checar el radiador, ¿no? Que no esté tapado. Abanicos, bombas de agua. Termostatos y el tiempo. Panelo. Y lo llevé a arreglar, pero todavía se calienta y no puede andar, dice. Hay que checar la bomba del agua, hay que checar todo eso, todo lo que puede ocasionar que se caliente. Bien por aquí, todo bien por acá.
Bueno, vamos a ver. Pusimos el tornillo atravesado de la parte de atrás. En nuestro caso, con un dado de 18 milímetros, atravesamos el tornillo, lo apretamos. Hay que revisar muy bien que el grosor sí sea el mismo del viejo, que no sea más delgado el grosor de la pierna del amortiguador nuevo. Si está muy delgado y si ustedes lo quieren cerrar de más, puede ser que dañen toda esta pieza, porque puede ser que se quiebre al momento de cerrar de más. Hay otras ocasiones en las que esta parte es más ancha y lo tienen que abrir de más. También cuando lo quieren quitar, hay que la gente los abre mucho y también lo pueden llegar a tronar. Así que hay que tenerle cuidado. Hay que apretarlo, pero hay que tantearle bien cómo está el apriete, que no se sienta que lo estén cerrando mucho. Si se está cerrando mucho, puede ser que no sea la pierna. Y antes de ponerla, de todos modos, debieron haber comparado con el amortiguador viejo el diámetro, que sea el correcto, que esté bien, que no sea más chico, que no sea más grande. Una vez que ya pusimos esto y lo apretamos, acomodamos la manguera de aquí, de los frenos. Ya acomodamos la manguera de la mordaza. Por este otro lado, vamos a moverlos un poco de aquí de la base. Por este otro lado, ya pusimos también la tuerca de la barra estabilizadora. Y por acá arriba, ya acomodamos también las tuercas que sujetan al amortiguador. La tuerca de en medio ya la apretamos desde afuera. Hace un rato hicimos la transmisión en nuestro canal, en nuestra página de Facebook. Hicimos la transmisión en vivo, así como lo estamos haciendo aquí en TikTok. Hicimos la transmisión en vivo de cómo colocamos todo el amortiguador, cómo lo cambiamos. Y en esta ocasión usamos la prensa. En esta ocasión usamos la prensa de resortes. Colocamos nuestro amortiguador, colocamos la prensa, cerramos, comprimimos. Por este lado la base sube, comprime al resorte, y una vez que ya está comprimido, quitamos la tuerca de la base y ya lo podemos cambiar. Este de aquí era el viejo. Hey, Mark Hernández, saludos. ¿Usted estudió para saber todo eso sobre carros? No, yo no estudié nada de carros, no fui ni a la escuela de carros. No, sí, no, ni siquiera me dieron en la secundaria nada de mecánica. Maestro Francisco, por este otro lado, él sí tiene su ingeniería y tesis en carros. Maestro Juanelo también tiene su carrera, doctorado y honoris causa en coches. Pero no, yo por mi parte no estudié nada de mecánica. Bueno, entonces, así estuvo la prensa de resortes. La tuerca de aquí, de la estabilizadora, la apretamos también, en nuestro caso, con un dado de 15 milímetros. Revisamos una vez más que sí esté bien apretada. Tanteamos siempre que no vayamos a apretarlo de más. Acomodamos y ya está listo. Entonces, eso es todo el procedimiento para el cambio del amortiguador delantero del Fiesta 2011. El trasero, el amortiguador de atrás, también ya lo quitamos y también vamos a ir a hacer ese cambio. Por acá, este es el amortiguador trasero. Y por acá tenemos el amortiguador que vamos a usar, también en la marca Duralaz. Este de aquí es el número de parte del amortiguador delantero. Y por acá, este es el número de parte del amortiguador trasero. Si ustedes quieren otra marca, ya con esos números pueden buscar cuál es la equivalencia. Pueden buscar unos Monroe, pueden buscar unos Gabriel. Depende qué es el que busquen.
Se saltó mi comentario acerca de un clutch que cambié y se sigue cimbrando. Se tendría que... ¿Qué se tendría que poner? Otro rectifiqué el volante. A ver. Cambié mi clutch, rectifiqué volante, pero se cimbra cuando sale en primera. Y en reversa, tendré que poner... Es otro en un Subaru. Rectificaron el volante, pero es nada más en primera. Cuando despega, deja más gente más en el interior, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, maestro Francisco nos está diciendo por acá que revises lo que es el chirrión o chicote para ver que si esté soltando bien y que no se sienta tanto en el despegue o en la reversa. Ey. Pues podría ser, de todos modos, pues ya que estamos revisando, porque ya dice que rectificó el volante y todo, y de todos modos siguen el problema. Pues sería irnos por eso, irnos primero por el chirrión o chicote, para ver que no se esté atorando, que esté soltando bien y que pueda despegar bien. Oh, NJM9777, saludos a todos los de Argentina, saludos. Ahorita estamos con un Fiesta, un 2011, el cual estamos cambiando amortiguadores traseros y amortiguadores delanteros. Ahorita estamos haciendo la transmisión en vivo, pero si se perdieron la transmisión, en Facebook tenemos también la transmisión de cuando usamos aquí la prensa de resortes. Ese lo tenemos en nuestra página. Ahí se va a quedar guardado. Cómo usamos, cómo comprimimos, cómo acomodamos y cómo hicimos el cambio del resorte. Todo el procedimiento del cambio de amortiguador, tanto trasero y delantero, lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Allá nos encuentran como Autosol. Sweber Eduardo, saludos y al contrario, muchas gracias a ti. Ángel RH, bro, pero es mod. Ahí sí no entendí o ya se me perdieron los demás comentarios. Turquía Fraire, saludos. Mariano 7020, saludos. Bueno, entonces, ya terminamos este de aquí. Vamos a grabar nada más el pedacito donde lo explicamos y vamos a irnos al amortiguador de atrás. Si se perdieron la transmisión aquí en TikTok, vamos a tener todo el video, ya nada más donde explicamos las cosas, de cómo lo acomodamos, cómo ponemos todo, lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Ese va a salir a lo mejor en 2 o 3 semanas, porque ya tenemos los de esta semana ya programados. Regresamos el amortiguador a su posición, revisando que si nos quedara bien en la línea por acá atrás la manguera que va a la mordaza de los frenos. También ya la acomodamos por aquí. La tuerca de la barra estabilizadora la acomodamos y ya la apretamos. Y por la parte de arriba las tuercas también ya las tenemos apretadas. Entonces, repasando, el tornillo atravesado de este lado ya lo tenemos apretado con nuestro dado de 18 milímetros. La tuerca de la barra estabilizadora ya la tenemos apretada con nuestra llave o con nuestro dado de medio, de 15 milímetros. Por arriba revisamos que se haya sentado bien y apretamos las tuercas con nuestra llave o nuestro dado de media. Una vez que terminamos todo esto, entonces ahora sí podemos ponerle la rueda. Pero antes de eso, vámonos hacia atrás a poner el otro amortiguador. Y es lo que vamos a hacer nosotros también por este lado. Vámonos a irnos hacia atrás porque vamos con el otro amortiguador. Ángel RH, ¿de dónde eres? Nosotros somos de Gómez Palacio, Durango, México.
por acá tenemos la base del amortiguador del trasero. No se agarra bien. Se resbala. Pues sería cuestión de revisarlo. Sería cuestión de que sí tendríamos que checarlo para ver si no hay algún problema con la bomba. O con las líneas. Este de aquí es el amortiguador, también en la misma marca Duralast, es el que también estamos utilizando. La base es la misma. La base es la misma. Aquí, si quieren, o si se puede, si el presupuesto lo permite, la tendríamos que cambiar, pondríamos una base nueva. Igual como con el amortiguador delantero, si el presupuesto se los permite, ponemos resorte nuevo. En nuestro caso, tuvimos que utilizar el mismo resorte. Pese a que sí estaba un poco dañado el resorte del que acabamos de cambiar, del amortiguador que acabamos de cambiar, el delantero, lo dejamos porque el presupuesto ya se estaba yendo muy elevado. Samuel 360, saludos. Samia J, saludos. Ponemos su tuerca y nos vamos a ayudar con una llave por acá para detener el vástago y con otra llave vamos a apretar la tuerca. En nuestro caso es con una llave o con un dado de media. Una perica y con eso lo detenemos. Una llave de media y con eso lo apretamos. Ahí no se ve, ahí ya se ve. Ahí ya me ven, ¿verdad? Ponemos su basecita y después, ahora sí, lo ponemos, lo vamos y lo instalamos atrás. Con este es más sencillo que el de adelante, solamente por el hecho de que no trae el resorte integrado como el otro. Así que este, si ustedes quieren hacerlo, lo pueden quitar. Lo pueden cambiar sin necesidad de tener que usar una prensa o de tener que usar unos tornillos para poder comprimir el resorte. ¿Crees que una Nissan Frontier puede entrar a una ruta enduro con agua? Tendrías que arreglarlo y acoplarle unas cuantas cosas. La admisión tendrías que cambiarla bien para que no le vaya a entrar agua. Tendrías que ponerle un snorkel o un tubo un poco alto para que no le vaya a entrar agua. Pero, pues, de que puede entrar. De que sí puede entrar. Nada más ya el desempeño que tenga, ya ese ya va a ser otra cosa, ¿verdad? Va a depender cómo acomodas, cómo está el detalle de la suspensión, que no te vaya a tronar. Si la refuerzas o no la refuerzas. Si pones amortiguadores o resortes un poquito más duros. Todo eso tiene que ver
más que nada contigo el desempeño. El desempeño que te puede ya dar en la competencia. Emanuel Popo, saludos. Pepe, saludos. Oliver Ticona, saludos. Apretamos bien esto. De preferencia nos ayudamos con una corona porque puede entrar mejor que la mixta o que la española. Ya una vez que apretó un poquito mejor, que ya está sujetando, vamos a usar la pistola neumática para darle un pistolazo para que priete todavía un poco más. Se va a girar con todo el vástago, pero ya no va a girar tanto como si lo hubiéramos hecho desde el principio y nos va a apretar todavía mejor. Así que hacemos un poquito para atrás. Media, abajo lo detenemos, arriba acá lo detenemos, un pistolazo, y ya con eso lo tenemos listo. Entonces, ahora sí, nos regresamos para acá. No la quitamos, así la dejamos puesta. Vamos a moverlos de la base y los vamos a pasar a esta otra. Por aquí, justo aquí es donde va a sentar el soporte, el amortiguador. Aquí lo vamos a meter. Aquí trae una tuerca. Acá trae otra tuerca. Y por acá abajo, ahí es donde lo vamos a poner. Ahí lleva un tornillo atravesado. Ese ahí lo vamos a acomodar. Entonces, por acá arriba, el amortiguador lo metemos más o menos así. Ya aquí más o menos lo acomodamos. Lo levantamos. Lo apuntamos más o menos y ahí entró. Ahí está. Solamente necesitamos las tuercas, las cuales previamente guardamos aquí para que no se nos perdieran. Tuercas y el tornillo pasado. Entonces, nuevamente regresamos para acá. Ponemos su tuerca. No lo vamos a apretar mucho, solamente lo vamos a poner aquí para que no se nos caiga.
ponemos una y ponemos la otra. Listo. Ahí ya está puesto. Entonces ahora, por acá abajo, el amortiguador lo vamos a acomodar aquí, justo en este punto. Si necesitan bajar un poco más toda esta parte, bájenle un poco al gato. Si necesitan que suba, súbanle un poco al gato. Recuerden que tenemos aquí nuestra torre para mayor seguridad, ya que no hay que trabajar en nada de esto si no tienen torres o el equipo de seguridad adecuados. Aquí lo acomodamos y lo vamos a levantar un poco para que pueda atravesar el tornillo. El tornillo va a atravesar más o menos así, pero lo tenemos que atravesar justo por aquí, por este lado. Para eso nos tenemos que ayudar con la otra mano. Así que vamos a moverlos un poco, vamos a ponerlos aquí. A ver, primero, así que ahí no está bien. Si la llanta les estorba, quiten la llanta. Si la llanta no les estorba, pueden dejar la llanta. Eso ya es a su gusto. Pero siempre procuren buscar la manera de batallar lo menos posible. Siempre busquen la manera de cómo ustedes no batallen tanto. Si a nosotros se nos hace más fácil hacerlo con la llanta, así lo hacemos. Pero si a ustedes se les hace más fácil quitando la llanta, entonces quítenla. Recuerden que lo importante es que la persona que está haciendo el trabajo se sienta más cómoda o lo tenga de la forma más fácil posible. Pueden agarrarlo con la mano, levantarlo para que quede en línea y atravesar el tornillo. Si no, pueden ayudarse con un desarmador, así como lo hicimos nosotros, para ponerlo aquí abajo, hacer palanca, levantarlo y atravesar el tornillo. Es como a ustedes se les haga más fácil. Después de eso, ponemos su tuerca. Ponemos su tuerca y ahora sí apretamos. Apretamos aquí y apretamos allá arriba. Por aquí también se alcanza a ver. Apretamos las dos tuercas, la de aquí y la de acá. Apretamos eso. Apretamos esto. Y con eso ya está listo el cambio del amortiguador trasero del Fiesta 2011. Este de aquí es el resorte. Este ahí se queda, ese no se mueve, a ese no le hay que hacerle nada, ese lo dejamos así. Apretando aquí, apretando los dedos allá arriba, ya con eso tenemos cambiado el amortiguador de la parte de atrás. Como ven, no es muy latoso este amortiguador. Este aquí se queda, ese ya está listo. Con el de adelante, sí tuvimos un poquito más de problema, porque tenemos que quitar el resorte. Pero de todos modos, no es muy difícil hacer esta parte donde quitamos lo de aquí y lo de acá abajo. Como vieron, fue relativamente sencillo. Así que si ustedes van a cambiar los amortiguadores, con los amortiguadores de atrás no deben de tener problemas. Con los amortiguadores de adelante, sí necesitan la herramienta para comprimir los resortes. Pero ustedes podrían quitar nada más toda esta parte,
llevar el amortiguador al taller nada más para que cambien los resortes y el amortiguador, y ya ustedes regresan y arman todo esto. De esa forma se pueden ahorrar un poco de dinero, ya que no es lo mismo a que lleven el carro completo para que el mecánico haga todo el trabajo, a que si nada más llevan el puro amortiguador para que le cambien o compriman y quiten los resortes. Pero con los de atrás, con ese sí, no hay problema con los resortes. Saludos, Mecánicazo, Gerardo G, saludos, Rogelio AZ, saludos. Entonces, ya nada más vamos a terminar de apretar nosotros atrás, vamos a poner las ruedas, vamos a bajarlo, y eso sería todo para el cambio de amortiguadores delanteros y traseros del Fiesta 2011. Así que hasta aquí vamos a dejar la transmisión. Si se perdieron el en vivo, si se perdieron cómo fue todo el procedimiento y se perdieron los costos de los amortiguadores, todo eso lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Allá nos encuentran como Autosol. Y también estamos haciendo las transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook. Estos días pasados no los habíamos estado transmitiendo, no habíamos estado haciendo en vivos porque el calor estaba muy fuerte y el celular se estaba calentando. Hablando de tipos que están haciendo nada más al vivo, acá tenemos a Maestro Juanelo y Maestro Francisco, efectivamente, nada más haciéndole al actor. RM, saludos. Andrés Lick, saludos. Y Enrique Flores, saludos. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias por su like, por hacernos compañía, pero hasta aquí vamos a dejar la transmisión. Nos vemos el día de... nos vemos en la tarde. Nos vemos en la tarde para seguir cambiando los amortiguadores del otro lado, porque nos falta todavía cambiar delanteros y traseros, pero del otro lado. Así que vamos a hacer también la transmisión en vivo en la tarde de todo ese procedimiento. Nos vemos hasta en la tarde. Mientras, vámonos a comer. Que descansen y que tengan una excelente tarde. ¡Hasta luego! ¡Bye!